Entonces eso es lo que les pedimos, que el que quiere estacionar en el radio que está ya marcado, tiene que abonar. El que no desea abonar, hace una o dos cuadras más y ya tiene calles donde no se cobra el estacionamiento medido solidario. Bueno, a raíz de inquietudes de un grupo de comerciantes y también de mucha gente, nos pedían un permitido de 10 minutos, de 5 o 10 minutos. Bueno, lo conversamos y dijimos, bueno, seamos tolerantes, vamos a hacer una especie de boleta que sería para un permitido de 10 minutos. ¿Cómo funcionaría esto? Llega la persona y le pide al chico, mira, yo solo me voy a quedar 10 minutos. Entonces el chico, sin ningún tipo de dinero, digamos, totalmente gratis, en esta boleta va a poner el horario, por ejemplo, 9:50 de la mañana. ¿Sí? Esto va a quedar exhibido en el parabrisas. Lo que nosotros confiamos es que a los 10 minutos ya ese auto no tiene que estar. En el caso que esté, va a venir un inspector, va a pasar y va a dejar una sanción. No quisiéramos llegar a eso, por favor, nada, sean conscientes, si piden 10 minutos, úsenlo, y si necesitan quedarse más tiempo, salen, buscan uno de los chicos que va a tener estas pecheras, ¿sí?, de color violeta, y compran una boleta, o de media hora o de una hora. Nada, les pedimos ese granito de arena. Nosotros, de nuestra parte, ponemos toda la buena voluntad y todas las ganas. Solo le pedimos a la gente que cumplan con las normas, como las queremos cumplir nosotros. Y lo que yo quiero agregar, que lo que está sucediendo ahora es el maltrato hacia los chicos. Los chicos vienen muy angustiados. De hecho, la semana pasada uno dejó de trabajar y necesitándolo, porque es un chico que estudia y dice la verdad, estábamos con la secretaria y dice, no pueden maltratarnos así, hasta ofrecerle cualquier tipo de cosa. A ver, te doy un salamín, un pedazo de pan, total para comerlo tenés, pero no pago. La verdad que la falta de respeto no va con nadie, con ningún ser humano. Los chicos están trabajando para cobrar el 40% que cobran de lo que se recauda. Nosotros desde la institución siempre decimos que se les enseña a trabajar. Nada llega del cielo. Hay que trabajar como nosotras trabajamos, ellos también. Y la verdad que yo quiero que la gente piense, si voy a comprar a un negocio, tengo que pagar la boleta de 5 pesos, porque no está garantizado que me van a atender en los 10 minutos. Son 5 pesos. Hoy por hoy no es nada, y para nosotros es mucho. Así que nosotros, señor Intendente, lo que le queremos pedir, junto a Daniel, que siempre ha estado codo a codo, es el acompañamiento de ustedes con los inspectores. Es así, lo vamos a hacer así. Yo le digo a Daniel, que siempre lo ha hecho, la máxima rigurosidad, sí, con el tema este. Porque hemos logrado ordenar el tránsito. Esto es, yo, si me preguntás a mí, 10 minutos, te dejan 10 minutos, esto es un abuso total de la gente. No hay tutía con esto, que tiene que pagar todo el mundo como corresponde, es para una institución, no es para nosotros esto, el 100% para ellos y para los chicos que están trabajando. Y si no les gusta, que se corren una o dos cuadras, como dice Analia, que se corren y que vayan a otro lugar. Pero en el centro van a tener que pagar, como pasan Rojas, como pasan Pergamino, como pasan todos lados. Le debo al pueblo de Salto que nos dé una mano, y nosotros, a través de esta noble institución, le estamos dando una mano también a ellos.